Dalvin de Jesús Cruz Espinal, quien cursaba el séptimo grado, fue invitado por un vecino a competir con otros compañeros, también menores de edad, en una carrera de motores por la suma de 400 pesos. Mi niño yo lo mandé al colmado a un mandado, luego el muchacho llega y le dice que se sube en la pasola, pero yo no lo sabía. Yo lo que quiero que ella entienda el dolor que yo estoy pasando ahora, que solo tiene 12 años el niño y no tenía conocimiento de lo que lo iban a poner a hacer. Él puso. Ahí sí hay competencia, pero eran 9. Entonces, para una persona no echa competencia solo. Eran 9 personas más con él para echar competencia. Entonces, esas 9 personas tienen que dar una declaración. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros queremos, realmente. El menor de 12 años estaba acostumbrado a correr motores, pero en su comunidad de Monte Adentro, de acuerdo a la familia. Ese es el dinero. El dinero que al niño le dieron, ese dinero 400 pesos, 4 papeletas de 50 y 2 de 100, por eso matan al niño mío. Ellos vinieron, han venido a amenazar que el hijo mío, el otro, y que andaba con 4 tigres, dije con un arma de fuego buscándolo, mentira. Dicen que el hombre conocido en el sector como La Curva, quien hasta el momento se encuentra prófugo, fue quien motivó al niño a participar en la carrera clandestina. Ellos se fueron y lo dejaron botado, sabiendo ellos que ellos fueron los que influyeron a que él saliera de aquí a echar la carrera. Entonces, el caso pasó como a las 12, y ellos locos buscando, siendo ellos de aquí mismo, buscando al niño, que no sabían dónde estaba. En la circunvalación norte a distintas horas se realizan este tipo de carreras, sin que las autoridades tomen medidas, según residentes del Licey. Otros lugares que también son escogidos para realizar este tipo de actividad es la Joaquín Balaguer, así como la autopista Duarte. El hecho ha dejado profundo pesar aquí en la comunidad de Monte Adentro. Sus parientes señalan emprenderán acciones legales.